Mire, no me dan trabajo aquí usted. Tengo banquito para... ¿va? ¡Fruta, amor! ¿Va a querer fruta? No, va, no quieren fruta, mire. Quieren, ¿no? ¿Cómo, cómo? No, grítelos, pues grítelos usted, pues, ¿y por qué no le da pena a usted? No, mire, ¿y usted vende ropa aquí también? Sí, yo vendo ropa. ¿Y tiene chores para mí? No, para usted no. Ahí, porque le da risa. No me puedo reír. No, no, pero ¿por qué le da risa? Y me miró la panza, ¿por qué? ¿Ve? Ey, no sea así, hombre. No, solamente quise reír, ¿no? Ah, no tiene ni camisa para mí tampoco. O sea que usted no vende ropa para gorda, sí, en definitivo. No, así. Y la papaya, no. Este, ¿no tiene una más pequeña? Fíjese que solo así le tengo, todas le tengo iguales. Oh, ok. ¿Ustedes para el agua? No, vamos para Sonsonate. ¿Al agua no hay ido? No, todavía no. Está bonito. Vaya, no lo quiere. Pero es que yo lo quería agarrar turquesa a usted. Ah, no, hombre, ahorita en el tiempo que se pone así, es como en marzo, abril. ¿Qué hay de bueno allá en el agua ahorita? Ahí hay comida, lancha, puede ir a darse su tour, puede ir a comer pescadito. ¿Y se puede pescar allí? Sí, se puede, claro. Pero 4.50 por la... ¿A postura 4.50? Si seguimos platicando en 4, va. Mira, la voy a llevar hasta allá, ve, no, hombre, pues sí. Y mira, ve. Si no, la gente aquí va a... Uy, esa señora no vende barato. No, no vamos a llegar allí. Bien. ¿Vende barato? ¿La baratera de aquí? ¿Sí? Entonces la encuentro, va. En 4, va. Ahí está, ya ve. Si usted pasa aquí, mira, señores, estamos a cabal en la Cruz Calle que va para el lago y por el Cerro Verde. Aquí está ella, mire. Aquí. Dígale usted que viene de parte de... Gozando la Vida Vlogs. Ahí está. Vaya allí. Sí, ella le va a dar, mire, si compra una papaya le va a regalar 3 guineos. Si compra una jícama le va a regalar una mandarina. ¿Va? ¿Va que sí? Si compra una botella de miel le va a regalar el dólar de pan para que coma pan con miel, ¿va usted? Sí, pues, sí. No hay pan, ¿y cómo la va a regalar? No, no, no venden pan en la mañana con cafecito. No, no hay pan. Ah, pues ya voy a venir a tener jugos naturales y tortas. ¿Pero jugos naturales de qué? ¿Naranja? Ah, pues sí. Ahí estamos, hoy sigue. Vaya, Julito, va la fruta, va la fruta. No quiere fruta. Fruta barata, buena, bonita y barata. No quieren fruta. Mire usted, ¿y esos voladitos cuánto cobran? ¿Esos mototaxis? 2 horas, depende de donde vaya. 2 horas lo más caro. Pero va que si yo me monto en uno de esos, no me saca del lago, va. Pues que ustedes como se ríen, yo no, no se rían. Pues, por eso que toda la tarde aquí va. Pues sí. Para pasar alegre. Ey, no, hombre, no es así, hombre. ¿Ah? Ey, mire, ¿va a quererse vender en este video usted? ¿Se va a querer ver o no se va a querer ver? Yo le digo dónde va a salir este video. ¿Ah? Vaya, entonces miren, señores, aquí ya compramos la fruta con Julito de Gozando la Vida. Julito. Ya tenía rato de no probar esa fruta, ¿sí o no, Julito? Años ya, Julito. Ajá. No se mira allá donde en Canadá, no se mira papaya, nada de esto. Nada de esta fruta. Por ver encuentran estas, pero te cuesta encontrarla. ¿Sí? Sí. Bueno, todo eso no la pote, nada. Pero y la gente que va a ver este video, ¿qué le dice usted? ¿Cómo ha visto la experiencia, la carretera, la gente? Mucha gente dice que El Salvador está peligroso. ¿Qué dice usted? Para nada, no. ¿No? Hemos andado caminando en la noche y todo, tranquilo ahí. Disfrutando la fruta, disfrutando de la comida y todo eso, tranquilo. ¿Le da precio la señora de la venta aquí, va? Sí, sí, vengan acá que les da un buen precio en todo lo que quieran comprar acá. Así es, ajá. Vaya, señores, así es que ahí está, mire, ve. Ya saben, allá va para el Congo, mire, hijo. Allá está el rótulo, mire. Si usted viene en esta calle, va a ir para el lago, aquí va para el Cerro Verde. Aquí está, ¿cómo se llama usted? Julia. ¡Ay! ¡Usted es la Julita! La niña Julia. ¡Ay, María Julia! ¡Ay, María Julia! ¿No es eso usted? ¡Ah, sí! Pa, yo pensé que usted era la María Julia aquí, hombre. ¿No es usted, pues? ¿Usted es otra Julia, entonces? No, ah, usted es Julita, la de la fruta. Así es, va. Vaya, entonces, Julito. Ahí está.
¿Solo una bolsita llevamos, Julito? No, una. ¿No le va a alcanzar la bolsita? Pues entonces me bote, pues. Ya voy a ver cuántas bolsas le sale. ¿Con cuántas, Julito? Unas tres, si va, unas cuatro. Unas tres, cuatro, dicen, vaya. Ay, a ver, que no quería salir y ahí viene, ya vio. Ah, tal vez le sale un jevo, va, hija. Un canadiense, un ruso. ¿De dónde los quiere? ¿A dónde quiere ir, hija? Dígame. Me hagan los papeles para usted. ¿Dónde están? ¿Ah? Arriba están. Usted pide gusto por Rusia, Dubái, Londres. ¿Para dónde quiere ir? ¿Para Estados Unidos quiere usted, hija? ¿Ah? Pero tiene jevo, ¿y cómo hacemos con el jevo? ¿Cómo? Ya no importó. Ya. Mire, eso es de concha y el otro es de morro. Oh, ya. Eso lo pone en la puerta usted para cuando alguien entra suena. Que suene, sí. ¿Va? Pero me le echa limón con fe y amor. ¿Fe y amor? Sí. ¿Tres bolsas me dijo? ¿Tres, Julito? Sí, tres. Va. ¿Es del chile? Sí. No. ¿Pica bastante o no, hija? Pica un poquito, pica. Pero no hace mucho. Pica, pero no pica. Va. Pero esta niña va a querer, me imagino, va. ¿Quién? La Katie. Oh, ah, pues no, yo no como cuánto. Yo no como de esto. ¿O sí? No, yo no. Que nos preparen otra sin chile. ¿Ah? ¿Una sin chile? ¿Ah? Es que fíjate que yo sin potillo me iba a cortar mangos. Y mango que caía me lo hartaba así verde con cáscara, como fuera, va. Entonces yo como que me empaché. Uno sin chile. ¿No? Uno sin chile. Ah, póngame otra más con todo ahí. Sí. Por eso no como, porque ya me empaché de mango yo. ¿Ah? Mire, yo tengo estampa de ruso. Ojo, café. Pero café así como entre azul y rojo. ¿Me entiendes qué color son? Pero me pongo los lentes porque este sol muy fuerte para mí. ¿Va? Sí, me daña los ojos a mí, hijo, ¿no? ¿Por qué? Sí. Cabal, como con ojos de chimbolo me ponen. ¿Ese es sin chile también? No, ese es con chile. Con... aquí llevo ya el sin chile. ¿Con todo? Es con todo, sí. Oh, yeah. Yo sabía que no se tenía que bajar. Ok. Sería. ¿Cuatro? Cinco, cuatro. Cuatro sería. Cuatro. Voy a llevar sandía, piña. ¿Qué está? ¿Qué vas a comprar algo vos? Aquí le llevo. ¿Qué hay, pues? ¿Sí? No, vos no. Compramos el mango. A no ser todos vamos porque me la vende aquí. Ay, yo le digo, va. Aquí no trata, mira. Aquí. Yo le ayudo para al regreso me paso jalando el pisto, ya me lo vendió. Ya la vendí. Unos $20, ¿verdad? Oiga. No. Imagínate, bien barata me quiere vender. Vaya, hija, no tengo. Este es sin chile. Esto es con chile. Amba. Este es el de Julieta y el de la hermana. Amba. Vaya, y esto es de usted. Para nosotros. Y, oh, pero a la hermana le gustan también los. Le llevamos a la de uno. Sí, hay que llevar. Vaya, de uno, pues. Por eso es que no me tuvo cuenta que viniera un desfuso. Yo pensé que lo tenían curtido en chile. No, fíjate. ¿Cómo? Aquí como no le gusta aguado. Ajá. No. Está bien trotador. Ah. Mírame. No, yo voy a decir ahí en YouTube que usted los discrimina como vende ropa para gordos ahí. Ay, sí, tiene ropa. ¿Ves? Voy a decir también que no tiene ni un trotador que lo vende a mí. Que nosotros tenemos que ir para eso. Vende para niñas, para niñas, mujeres, caballeros y gordos, ¿por qué no? Ah, se da cuenta, ahí está el problema. Vale, págalo, mi mamá. Vale. ¿Cómo que no existimos los gordos en este mundo, díganme usted? ¿Ah?
¿Verdad que sí? ¿Usted va que existimos nosotros los gordos? Pues sí, va. Así dígale usted, mire, fíjate. Hay gente gordita en el mundo, dígale usted. Vaya, estamos para cerrar este video, Julito. ¿Qué le va a decir a la gente? No se olviden de gozar la vida. Eso, si es nuevo en el canal, suscríbete. Aquí gozando la vida blog, dígale. Aquí gozando la vida blog. Aquí. Eso. Vendiendo.